Seguimos en Notas Verdaderas con la senadora Cristina Fioravanti, titular del bloque de senadores del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Y analizando, bueno, un poco a partir de un último incidente que hubo en la última sesión del Senado, los márgenes de disidencia que existen dentro de un bloque, ¿no? Dentro particularmente del bloque para el Frente para la Victoria, digamos, hasta dónde la discusión es válida para poder enriquecer o discrepar con determinados proyectos y hasta dónde esto es considerado que ya es sacar los pies del plato y supone una imposibilidad de vuelta atrás para mantenerse dentro de un mismo bloque. Hay diferentes proyectos, Nora, algunos iniciados en la Cámara de Diputados por algún diputado del mismo bloque nuestro de la Cámara de Diputados o de la oposición, por diferentes senadores de nuestro bloque o de la oposición, y están los que vienen del Ejecutivo. En general, los proyectos que vienen del Ejecutivo, muchos de ellos son hablados entre el gobernador y el vicegobernador, y nosotros ya sabemos que algunos que tenemos que darles tratamiento, analizarlos, que vayan a las comisiones y sin demasiado tiempo sacarlos. Y hay otros que vienen con urgencia, porque los necesita el gobernador, un ministro, como fue el caso en su momento de la reforma tributaria, como fue el presupuesto. Bueno, ahí es donde los peronistas somos orgánicos y nos alineamos, por ejemplo, con el presupuesto, con la reforma tributaria. Nosotros teníamos cada uno desde sus territorios a los intendentes que nos pedían, acá hay que incorporar esto, o acá les pedimos que saquen esto. Bueno, nos reunimos con la ministra Batakis, en muchos casos se logró alguna cuestión con la ministra de Economía, pero siempre consensuándolo porque es una herramienta que nosotros como bloque oficialista le tenemos que dar al Ejecutivo. Bueno, si ahí algún compañero del bloque se pusiera a discutir en profundidad una cuestión, y la verdad es que no sería bien visto, porque nosotros somos orgánicos en ese sentido y sabemos que tenemos que darle los instrumentos para que el gobernador de nuestro mismo signo político pueda gobernar. O sea, la gobernabilidad para los peronistas es algo importante. Y bueno, después hay otros proyectos que también vienen del Ejecutivo, pero que sabemos que no son una cuestión de tanta importancia como los casos que te mencionaba recién. Entonces, ahí los analizamos, los debatimos. Y en muchos casos, el mismo gobernador dice, bueno, todos los aportes que le puedan hacer para mejorarlo, tanto mejor. Con Policía Judicial fue así. Hay otros proyectos que nos han enviado y que la mayor parte de los intendentes se ha pronunciado para que no lo saquemos. Bueno, esto también se ha hablado. Por ejemplo, ¿en qué proyecto? Y, por ejemplo, el tema de las policías comunales. Comunales. Sí. Las policías comunales. Que se discutió mucho, pero no salió. Nosotros les mandamos todos los proyectos que había activos a los 135 intendentes. Había un proyecto del diputado Saín, el del Ejecutivo, y creo que dos más de senadores. Sí, eran por lo menos cuatro proyectos. Se los mandamos a los 135 intendentes. Muchos nos hicieron la devolución por escrito y otros se comunicaron telefónicamente y otros cuando nos encontramos en reunión, pero en la gran mayoría era que no tratemos ese tema, que ellos lo iban a hablar con el gobernador, y el gobernador en ningún momento nos pidió urgencia para que saliera el tema, claro, para discutirlo. Además, nosotros vimos que la provincia pasó este año por situaciones difíciles económicamente, así que no tenía urgencia. Pero lo que quiero decir, hay muchísimos proyectos con los que somos absolutamente orgánicos, tenemos conciencia de que hay que sacarlos rápidamente, que tenemos que construir las mayorías, y las mayorías muchas veces se construyen con políticas tales como esto que te decía hace un rato, donde la oposición dice, pero traten este proyecto. Nosotros tenemos incluso algunos proyectos que salieron en la última sesión, que había proyectos de Unión Pro, otros del FAP, y todos relacionados con los mismos temas. Bueno, pusimos un equipo hasta de la legislativa nuestra, trabajando todos en conjunto para lograr un solo proyecto que sintetice todos. Por ejemplo, te doy el ejemplo de envases agroquímicos.
y logramos sacarlo. Bueno, esas cuestiones, esos son gestos políticos que nos ayudan para que después la oposición nos dé cuando necesitamos los dos tercios para el tratamiento de otro proyecto nuestro. Un ida y vuelta. Claro, y se va construyendo. Digamos, cuando uno dice, se hacen acuerdos políticos, y en labor, la Comisión de Labor Parlamentaria es fundamentalmente la de acuerdos políticos, tiene que ver con estas cuestiones. Y esto es bueno, y esto es sano, porque además nos hace ver muchas veces a nosotros, los diferentes compañeros del bloque mío que presiden algunas comisiones, es verdad, y lo habré hecho yo cuando presidí en mi mandato anterior otras comisiones. Uno va dejando un poco los de la oposición y va poniendo los de los... Y bueno, y es bueno sacarlos, desempolvarlos, porque muchas veces son buenos. Tal vez no, uno tiene un aporte para hacer, para mejorar, para ponerlo más de acuerdo con lograr un pensamiento común. Y esto se va logrando. Ahora, también este año en el Senado trajo en su momento mucho ruido y un informe que fue muy crítico a lo que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires, particularmente en lo que fue el informe del caso Candela, ¿no? ¿Cómo se trabajó eso que supone una revisión, la verdad, de una política de seguridad y de una investigación que en un caso que fue primera plana de los medios durante mucho tiempo y que quizás no ha tenido la repercusión por lo confuso y lo que se sospecha más de lo que se sabe de ese caso, pero que realmente fue muy crítico a la actuación de la policía, a la instrucción en su momento de esa causa. ¿Cómo se vivió en el Senado eso y qué consecuencias concretas ha tenido ese informe? Tuvo mucha resistencia al principio. Afortunadamente, cuando se terminó el informe, senadores de la oposición, de dos bloques diferentes, no voy a hacer nombres, pero dijeron en una reunión de labor, para ser sinceros, nosotros dijimos que esto se hacía para hacer un circo y tenemos que reconocer que hicieron un buen trabajo. Ninguno de estos dos senadores habían participado en la comisión. Estuvieron representados los bloques de la oposición y el bloque nuestro, y bueno, pasaron por allí muchísimos testimonios. Es un informe que yo invitaría a quienes escuchan este programa que entren a la página del Senado y que lo busquen y que lo lean. Es duro, es muy fuerte, porque saca el velo sobre una cuestión, sobre connivencias que hicieron posible la muerte de la chiquita Candela Sol Rodríguez, pero de tantos otros crímenes que se dan en la provincia de Buenos Aires. Eso es una muestra de lo que ocurre. La verdad es que, como vos decías, tuvo poca repercusión, digamos, se cuidaron bien muchos medios de no mostrarlo. Es muy fuerte por lo que muestra, es muy fuerte por la realidad que revela. Y me parece que es algo que con el tiempo, tal vez cuando ya los actores sean otros en el futuro, va a ser un caso que se va a estudiar y ojalá alguien lo tenga de base para mejorar las relaciones, tantas relaciones de connivencia, para mejorar la actuación de la policía, para lograr otra policía, rescatar a lo mejor de esa institución, porque hay policías buenos, pero yo te digo que terminaban esas sesiones de la comisión y yo veía a los compañeros que participaban, a Jorge Ruesga, a quien la presidió, salían devastados, me decían, son las 3 de la mañana y no me puedo dormir, pensando en lo que habían escuchado. Cada reunión, cada testimonio los ponía en una situación muy difícil, a ellos, a los asesores que escuchaban. Y la verdad es que no tuvo mucha repercusión, no tuvo casi nada de repercusión. Por eso yo los invito a que lo lean, a que lo trabajen, quienes dan clases. Me parece que es una oportunidad, ya que no se toma para purgar verdaderamente a los organismos porque no,
apenas. Por eso te preguntaba por las consecuencias concretas que tuvo, porque la verdad el informe fue lapidario en cuanto a la actuación de la misma justicia y de la, la policía. Sí, ¿no? Eso vos sabés que no dependía de nosotros. Mm. El Senado fue más allá y tomó la tarea legislativa desde un lugar que nunca se había hecho. Nunca una Cámara había constituido una comisión como esta, había conformado una comisión para investigar y tratar de esclarecer un hecho. La verdad que avanzó muchísimo y entregó el informe, se lo entregó a todos los poderes. Pero bueno, ahí quedó, en algunos casos se mostró que no se hizo absolutamente nada y en otros se maquilló un poco. Pero fue, ya te digo, yo creo que esto no, ese informe no va a morir ahí en la página, en nuestra página del Senado. Yo creo que en algún momento va a ser reflotado y va a ser el principio de algún cambio. El tema de la aprobación de la policía judicial también como una, ahí como una herramienta de la justicia para poder investigar, ¿lo ves como una consecuencia, si se quiere, positiva de esta tragedia? Nosotros decíamos, realmente yo creo que si hubiera existido un cuerpo de investigadores judiciales como el que marca hoy la nueva ley de policía judicial, no hubiera podido, me imagino que no hubieran matado, no hubieran matado a la chiquita, la hubieran asesinado de todas maneras, pero el resultado de la investigación hubiera sido otro, se hubiera cuidado más desde la escena del crimen, una serie de cuestiones donde en determinados momentos hubo más, se le privilegió más la presencia de funcionarios que cuidar esa escena. Y yo creo que en eso ha tenido una responsabilidad superior, por sobre todas las cosas, el fiscal a cargo de la causa, ¿no? Porque los políticos pueden estar muy mal, pero vamos a un lugar y podemos no saber exactamente si estamos pisando en un lugar o en el otro y nos dicen que nos demos vuelta, que nos van a sacar una foto, pero el que es responsable de todo eso es el fiscal. El fiscal general se presentó en la comisión diciendo que no tenía absolutamente nada que ver con la actuación del fiscal. Entonces, ¿para qué están los fiscales generales? ¿Para qué pagamos las estructuras que pagamos? En ese caso creo que era Nieva Woodward. Hay muchísimas cuestiones para... Sí, para cambiar de tantas, cuajo, ¿no? Porque tantas. Desde la elección de esos funcionarios, y eso arranca en el Consejo de la Magistratura, el jury, la policía, el compromiso en general del Poder Judicial en general. Y yo me hago cargo de la parte que nos toca a nosotros. Seguramente podemos mejorar en leyes muchísimas y debemos hacerlo. Y tal vez algunas que hemos modificado no han sido buenas y tendremos que reverlas. Pero que la sociedad nos lo marque. Está bien, que la sociedad nos marque eso. Y nosotros tenemos que escucharlo y mejorarlo. Pero me parece que esta es una cuestión que los ciudadanos bonaerenses van a tener que entender que el compromiso lo tenemos que asumir todos. Las corporaciones son muy fuertes, como antes te decía, en todos los ámbitos, y en el tema de la justicia, bueno, se nota. Ahora, hablando muchísimo justamente del tema de la justicia, también empezaron a tratar la instrumentación del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Le dio media sanción diputados y, bueno, el temor que tenía la oposición era que quisiéramos en esa última sesión darle tratamiento, pero esa es otra de las cuestiones que nosotros sabemos, porque yo además lo he escuchado al gobernador y a muchos del gabinete provincial hablar de la importancia del juicio por jurados. Pero el gobernador no le pidió a nuestro vicegobernador urgencia en el tratamiento. A ver, la votaron el mismo día que nosotros estábamos teniendo lo que creímos que iba a ser nuestra última sesión. Después hicimos una más por lo del traspaso de la autopista. Pero supongo que comenzaremos en el mes de febrero a analizarlo en comisiones. Digamos, lo menos que podemos hacer es darle una lectura, es un cambio. Y en principio, ¿cómo analizas esa posibilidad de la instrumentación del juicio por jurados? Yo la verdad es que no lo leí en profundidad. Sé que son ciudadanos comunes, que es por sorteo, que es creo que para delitos
que tienen asignada una pena de más de 18 años, ¿no? Y es a criterio, según lo que leía, criterio del juzgado. Eso también es otra cuestión que en nuestra sociedad, yo noto que hasta los jueces formados son bastante, en algunos casos, vulnerables a la opinión pública, ¿no? Cuanto más, digo, un ciudadano común. Pero todavía, como no me puse a estudiarlo en profundidad, tengo más la idea de las películas que veo que de imaginármelo en la provincia de Buenos Aires. Te lo digo con toda honestidad. No me lo puedo imaginar. Lo que no quiere decir que estoy en desacuerdo. No, te entiendo. Es que creo que es un tema más que delicado, porque a priori, si uno lo maneja lo maneja livianamente, puede decir, bueno, sí, puede ser más ecuánime, habría menos presiones. Pero el tema de la influencia mediática, del linchamiento mediático, de lo que Zaffaroni permanente habla de la criminalización a través de los medios, es muy complejo abstraerse a eso, ¿no? De todas maneras, me parece bueno, y digo, bueno, ¿por qué no pensar que esto puede ser un camino? Digamos, el hecho de que la sociedad en general, la ciudadanía, se meta un poco más en estas cuestiones, bueno, me parece bueno. Yo en el proyecto que habíamos elaborado para la reforma del Consejo de la Magistratura, había incorporado un artículo muy, muy provocativo, si se quiere, que sabía que iba a ser muy polémico y que seguramente no le iban a permitir ni siquiera tratarlo. Pero el tema de que a los jueces y a los funcionarios del Poder Judicial, fiscales, defensores, hay una serie de requisitos para que ingresen. Y después no hay ninguno más. Es la única institución, porque la universidad, incluso que los profesores es exclusiva, tienen que rendir. Yo digo, vos fíjate, ahora se reforma el Código Procesal Civil y Comercial. Yo le decía a una de mis colaboradoras, te pido por favor, el año que viene voy a tener que hacerme, aunque sea un día por semana, ir a la facultad, cursar aunque sea una vez por semana, porque a ver, va a ser otro derecho civil y comercial. Y yo digo, los jueces podrían no capacitarse. Y no tienen. Entonces, enseguida, cuando hay estas cuestiones, o que paguen impuestos a las ganancias, o que se los quiere presionar desde el poder político. Para empezar, nadie te presiona si vos no sos susceptible de ser presionado. Yo jamás me siento presionada por nadie. Hago lo que me parece que tengo que hacer y, llegado el caso, bueno, me correrán, pero no me siento presionada. Hay muchos jueces que se sienten permanentemente presionados. Pero hay tantas cuestiones dentro del Poder Judicial para ver, como esta que te decía, que surge así, lo de pagar impuestos, ¿no? Como cualquier ciudadano. Bueno, antes de terminar, te voy a proponer un ping-pong con cartas. Bueno, son grandes porque no tengo los anteojos. Son re grandes, re grandes, no te preocupes. Y no todas, ¿no? Sino que las des vueltas y son figuras políticas y que me digas qué opinas sobre algunas de ellas. A ver, ¿quién salió? Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete. Un fiel representante del grupo Clarín, leal a sus convicciones, siempre jugó bien para Clarín y para el grupo. Y bueno, estuvo el tiempo necesario para que nuestro querido expresidente Néstor Kirchner pudiera sostenerse en esos primeros años en el gobierno. Y cuando comenzó a plantearse la contradicción clara, él fue con quien siempre fue leal y lo había puesto en ese lugar. ¿Otra? Daniel Scioli. Bueno. Ya te estuve. Todas las demás eran de Scioli. No, te juro que no. Vas a ver que no. Bueno, nuestro gobernador, ya te dije antes que nosotros desde el bloque oficialista, yo como jefa de bancada y todos los compañeros y compañeras que me acompañan y el presidente de la Cámara de Senadores, Mariotto, trabajamos para poder brindar una serie de herramientas a la ciudadanía bonaerense y al gobernador darle también las normas que necesite para llevar adelante su gestión en la provincia de Buenos Aires. Tratamos desde nuestro lugar de hacerle los aportes que consideramos necesarios y
Bueno, a mí me hubiera gustado que no lanzara su candidatura o su ambición a la presidencia de 2015 con tanta antelación, porque creo que aceptar la conducción en el peronismo de una líder, de una conductora, como en nuestro caso es Cristina, es aceptar que si no va a ser ella, sea ella la que con toda libertad diga quién tiene que ser, que tal vez podría haber sido él. ¿Podría haber sido quiere decir que no va a ser? Podrá haber sido, no sé si estoy conjugando bien. Digo, yo jamás me sentí con atribuciones en ningún ámbito, ni en el ámbito municipal, que es de donde arranqué políticamente, ni acá, para decir en qué lugar me gustaría estar, y me cuido muy bien de decir en qué lugares no me gustaría estar. Porque así como muchas veces he ocupado lugares que me gustan, si alguna vez la conducción me pone en lugares que no me gustan, yo no tengo que adelantar que en ese lugar no me gustaría. Pero bueno, así entiendo la militancia y así entiendo el peronismo. Me parece que es un dirigente que tiene mucho para dar, y me parece muy bien que siga adelante sin escuchar muchos cantos de sirenas que tiene alrededor. Bueno, la última. Uy. A ver. Francisco de Narváez. Viste, empresario. Que no eran todas. ¿Sí? Empresario. Bueno, pero es diputado nacional y él se define como peronista. No. Bueno, no sabe lo que es el peronismo. ¿Decir que tiene un problema de personalidad? No, la verdad es que no. La verdad es que creo que es un peronista, un empresario que decidió hace unos años jugar en la política. Como Macri, digamos, lo más parecido a Macri. A mí me parece que tendrían que jugar juntos. Son lo mismo. Son lo mismo. ¿No lo imaginás jugando con Scioli? No. Yo no lo imagino. Sé que manda muchísimas señales en ese sentido. Pero no. Vos me decís jugando con Scioli y me llevás entonces a un terreno en el que Scioli no estaría con nosotros. Porque nosotros jamás podríamos estar con De Narváez. Entonces. No, porque lo que es llamativo de Narváez es que haya sido un hombre que le ganó a Kirchner en la provincia de Buenos Aires en el 2009, ¿no? En esa. Sí. Sí, y cómo salió Kirchner de eso, ¿no? Me parece que el hecho más interesante es eso, cómo salimos de eso, qué lectura política increíble hizo a partir de esa derrota. ¿Y quién fue Kirchner? ¿Y qué se hizo con el peronismo a partir de ahí? ¿Y quién fue de Narváez y su movimiento y sus grandes planes en qué quedaron, ¿no? No, la verdad es que como dirigente político no lo respeto, para nada. Se notó, Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por este diálogo acá con nosotros en Notas Verdaderas. Nos encontramos en la próxima. Chao.